Bienvenidos a su programa Modo Paz, Ecuador por una cultura no violenta. Un espacio que invita a una reflexión para la acción en materia de paz y prevención de conflictos. Bajo la conducción de Mónica Ingarévalo, Modo Paz. Empezamos. Hola y bienvenidos. Deseo que tengan una feliz Navidad y quiero invitarlos para que me acompañen a este especial de Navidad que hemos preparado para ustedes. Soy Mónica Ingarévalo, conductora de Modo Paz. Modo Paz es un espacio de reflexión para la acción en materia de paz y prevención de conflictos. Programa a programa, tanto usted como yo, iremos conociendo cuáles son esas mejores prácticas para poder así erradicar la violencia del Ecuador y del mundo y ser agentes de paz. Este programa llega a ustedes gracias al Club Rotario de Guayaquil Cerro Azul. En nuestro especial de Navidad tendremos. En el segmento La Inspiración del Día hablaremos sobre los valores de la Navidad. En nuestro segmento de Impacto conoceremos sobre la historia de Noche de Paz, el villancico más cantado en toda la humanidad. Y en nuestro especial de Constructores de Paz, contaremos con la presencia de una invitada muy especial. Se trata de Cristina Ávila, directora de Corresponsal de Sal, quien nos acompaña desde México y con quien conversaremos sobre la tregua de la Navidad en la Primera Guerra Mundial, un instante de paz en las trincheras. Bienvenidos a su segmento La Inspiración del Día, donde conversaremos sobre los valores de la Navidad. Y es que hemos llegado a la época más linda del año, donde todo el mundo disfruta, donde todo el mundo está en paz. ¿Se han puesto a pensar cómo luciría nuestro año si todos los meses son como diciembre? Acompáñame a revisar cuáles son esos valores que normalmente la humanidad pone en práctica en estas fiestas. Generosidad es el acto de entrega hacia los demás, adonarse a cada quien su máxima expresión de forma desinteresada y amorosa, recibiendo a cambio la satisfacción que solo la generosidad puede proporcionar. Humildad, austeridad, sencillez es lo que estamos invitados a imitar en esta Navidad. Gratitud es la forma como se reconoce en el otro su donación. Asimismo, es un valor especial de las buenas maneras y es expresión de amor. Debido a que en Navidad se acostumbra a regalar, también es necesario agradecer. Por eso se convierte en una buena ocasión para enseñar a los hijos a valorar los obsequios que reciben. Solidaridad. La Navidad es sinónimo de solidaridad, de cooperación, de servicio, de sensibilidad ante las necesidades del otro. Durante estas fechas brotan por todos lados las oportunidades para ser solidarios y aunque están allí durante todo el año, el espíritu navideño hace que los buenos sentimientos afloren y se actúe en consecuencia. Paz y reconciliación. En Navidad no hay lugar para el rencor. Es el momento propicio para retractarse por una ofensa, para acercarse a quien se ha agredido, también para perdonar y olvidar a quien nos agravió, para sorprender con un gesto cariñoso, para repartir nuestro amor a todos aquellos que nos rodean. Del perdón hacia la paz. La paz es el estado pleno que se vive cuando hay perdón. Donación, gratitud y cooperación es el producto que surge del conjunto de valores. Navidad es paz. Amor y esperanza. El nacimiento del Niño Dios es la representación majestuosa del amor. Amor simbolizado en José y María en su pleno abandono para recibir a Jesús. Por ello se dice que la Sagrada Familia es el emblema del amor. Y de ahí que la Navidad sea la celebración familiar más estupenda del año, puesto que el Niño Dios nace en cada núcleo familiar como símbolo de esperanza y fortaleza, tomado de la familia Info. Y en realidad lo hacemos de maravilla. En diciembre hasta existen milagros de Navidad. Nuestra propuesta es intentar aplicar algunos de estos valores sugeridos aquí el resto de los meses, de tal manera que tendremos compasión, paz, alegría, generosidad todo el año. Y sobre todo, recordaremos cuál es ese objetivo máximo de estas fiestas y que podemos extender al resto de nuestro 2021 que está a la vuelta de la esquina. Con ello, damos por cerrado su segmento La Inspiración del Día. Y quédese con nosotros que al regresar continuaremos con su segmento de Impacto, donde conoceremos la historia sobre el villancico más cantado en toda la humanidad. Enseguida regresamos con su programa Modo Paz, Ecuador por una cultura no violenta. Bienvenidos a su segmento de Impacto, donde les hemos traído una historia sobre cómo nace y cuándo nace el villancico más cantado en toda la humanidad,
Noche de Paz. Acompáñenme, por favor, a ver esta nota. De impacto. Nació una fría nochebuena en los Alpes austriacos, recorrió el mundo conquistando generación tras generación, interrumpió batallas, fue manipulado por los nazis y adaptado a diversos estilos el villancico Noche de Paz. Cumple en el 2020 202 años. Cuando el 24 de diciembre de 1818, en una pequeña iglesia de la localidad de Oberndorf, cerca de Salzburgo, en Austria, fue cantada por primera vez por su letrista Joseph Moore, sacerdote, y su compositor Franz Xaver Gruber, maestro y organista natural de la Alta Austria. Nadie imaginaba que iba a convertirse en la canción de Navidad más famosa del planeta. Y es que en esa Nochebuena de 1818, Joseph Moore, recién llegado a la nueva parroquia de San Nicolás, le pidió a su amigo Franz Xaver Gruber que compusiera una melodía para un poema que él mismo había escrito 2 años antes. Feliz con el resultado, Moore incluyó la canción en una breve ceremonia después de la misa de Navidad esa misma noche. Moore aportó su voz de tenor y tocó la guitarra, mientras Gruber se encargaba de la parte grave de la melodía ante una congregación formada por constructores de barcos, trabajadores y otras humildes profesiones. No se conoce qué inspiró a Moore a componer el poema. En una carta histórica de Gruber, no menciona ese detalle, pero sí explica la petición que recibió de Moore para escribir una melodía adecuada para 2 voces solistas junto con el coro y una guitarra. En la víspera de Navidad de 1818, la paz había llegado a Oberndorf después del final de las guerras napoleónicas, y luchando por volver a la normalidad de lo cotidiano, los habitantes tuvieron que asimilar las nuevas fronteras políticas y aprovechar el comercio de sal, que fue la columna vertebral de la economía de la región. Unos años después de esa primera actuación, un hombre que vino a reparar el órgano en la capilla de Oberndorf se llevó una copia de la partitura de Silent Night. La canción llegó a otra aldea, Tirol, unos 165 kilómetros al suroeste de Oberndorf, donde mercados y ferias habían. A veces se cantaba ahí canciones populares locales para llamar la atención sobre sus productos. El 24 de diciembre de 1914 la entonaron cientos de miles de soldados de diversas naciones en su idioma natal desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en unas horas de tregua apodadas Milagro de Hermandad. Años más tarde, en 1941, mientras la dictadura nazi intentaba imponer una versión de propaganda, cambiando la letra por Todo duerme, Adolf Hitler vela por el destino de Alemania, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico Winston Churchill la cantaban en la Casa Blanca. La canción se ha traducido a más de 300 idiomas y dialectos, incluido el latín, y en 2011 se agregó a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Algunas de las estrellas de la música popular que han presentado versiones propias del villancico, siendo una de las más reconocidas la de Bing Crosby. De impacto. Qué inspiradora historia los orígenes de este villancico, Noche de Paz, que es el más cantado en toda la humanidad. Jamás el sacerdote austriaco calculó que su legado llegaría a tantos países traducido en tantos idiomas, haciendo hoy un fenómeno cultural mundial. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este su segmento de impacto. Constructores de paz. Bienvenidos, queridos amigos, a su segmento Constructores de Paz en este especial de Navidad, donde tenemos a una invitada muy especial, quien nos acompaña desde México, y es nada más y nada menos que la directora de Corresponsal de Paz. Tenemos con nosotros el día de hoy a Cristina Ávila. Bienvenida, Cristina, a tu programa Modo Paz. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti, Mónica, y para todos los que están hoy en Modo Paz, escuchando y siguiendo el programa. Gracias, Cristina. Un gusto, en realidad, poder compartir el día de hoy, un día tan especial en Navidad, este escenario. Para compartir un poco, ¿cuáles son esas acciones por la paz que a través de Corresponsal de Paz se realizan para el mundo? Cuéntanos un poco. Pues mira, Corresponsal de Paz nace en el año 2009. Es un medio que trata de ser la antítesis de los corresponsales de guerra, es decir, contar la paz que sí existe en el mundo, que ese es como el lema nuestro, y que el periodismo muchas veces o la mayor parte del tiempo ignora. Y cuando el periodismo ignora
las acciones de paz, esto tiene un efecto en la sociedad. Esto es lo que yo descubrí y por eso dejé mi carrera en los medios convencionales. Yo he trabajado para CNN, he trabajado para grandes medios como NBC, Telemundo, pero en algún momento dije, basta de esta narrativa, el mundo necesita otro tipo de narrativa, el mundo necesita saber sobre más acciones que imitar, porque la violencia también se imita y creo que nos hace falta modelos a seguir, modelos de paz. Así que Corresponsal de Paz nace con este ánimo. En 2009 ya vamos a cumplir en marzo 12 años de estar dándole al mundo este tipo de noticias que no son necesariamente buenas noticias o positivas como tal, sino es otro contexto, es otra mirada desde la mirada de la solución, porque siempre hay seres humanos que están buscando la solución a los conflictos, a los problemas y a las guerras que existen. Estamos viviendo en un mundo conflictuado, sin duda, pero hace falta que ese mundo conflictuado tenga por parte de nosotros, los habitantes de este planeta, otro tipo de acercamiento a nuestra realidad para empezar a solucionarla, no desde la violencia, que es siempre como la vertiente que siempre tomamos, incluso desde, insisto, el periodismo siempre cubre la guerra, siempre cubre la violencia, siempre cubre dónde están los problemas. Y la parte de las soluciones y la parte de la paz y la parte de la construcción de todo aquello que se destruyó queda sin ser cubierta. Y mediáticamente hablando, esta narrativa es súper importante que llegue a las personas para que tomemos otro tipo de camino. Así que esta es la intención con la que nació Corresponsal de Paz hace casi 12 años. Y es que justamente has nacido con ese objetivo de cubrir esta área que estaba no cubierta, para que la gente, el mundo entero, no solo en México, ¿verdad? Porque entiendo que la plataforma de ustedes y el networking es muy amplio. Sí, no, realmente Corresponsal de Paz nace con un espíritu internacional porque partimos de la idea de que los seres humanos en realidad somos todos iguales, tenemos las mismas motivaciones, todos queremos la paz. Muchas veces no sabemos cómo encontrarla, aunque hay seres humanos que sí. Esas son las historias que nosotros contamos. Yo digo que en Corresponsal de Paz contamos cuentos de hadas que son reales, porque es verdad. Parece que todo lo que contamos fuera de otro mundo, y ese es el mundo que queremos enseñarle al mundo, valga la redundancia. Es Corresponsal de Paz nace con un espíritu internacional para que si tú ves una historia sobre Ecuador en México, sepas que puedes imitar eso que están haciendo en Ecuador para solucionar un conflicto. Si tú ves algo que están haciendo en Argentina, inspirar. Nosotros buscamos inspirar, que las soluciones se vayan multiplicando. Buscamos ese efecto multiplicador gracias a la magia de Internet, por la cual hoy estamos conectadas con esta facilidad, tú en Ecuador, yo en México, y probablemente nos verá muchísima gente fuera de nuestros países donde estamos hoy conectadas. Esta es la magia, la magia positiva de Internet, que también tiene su parte negativa si se la buscamos, pero creo que justamente lo que queremos es buscar la parte más positiva. Nosotros decimos que nos gusta contar la oscuridad del mundo desde su parte más luminosa, porque el ser humano tiene una parte luminosa enorme y creo que es necesario, uno, que se conozca, dos, que empecemos a imitarla y que ahondemos más en esos caminos, en los caminos de la paz. Excelente, Cristina, muy buena iniciativa. Felicitaciones por esta labor periodística que enfoca temas de paz y no violencia, justamente ya 12 años, que es un buen número. Felicitaciones nuevamente, y con ello nosotros queríamos dar paso a nuestra siguiente pregunta. Sabemos que dentro de las acciones y las labores de Corresponsal de Paz, ustedes hacen muchas investigaciones y escriben también artículos, y existe uno en particular que nos trae hoy aquí a la mesa y queremos compartirlo con nuestra audiencia de Modo Paz, y es este artículo sobre la tregua de Navidad. Cuéntanos un poco sobre este artículo en particular de aquella Navidad de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Bueno, es un artículo, es una de mis investigaciones favoritas. Justamente la escribí también el mismo año que nació Corresponsal de Paz, en el 2009. Al final de ese 2009, en Corresponsal de Paz, estrenamos esta historia que se llama Noche de Paz, la Navidad en que las armas callaron. Y bueno, qué mejor que contarla en Navidad. Y la cuento y la recuento cada Navidad. Es una historia que conmueve a mucha gente y que yo la descubrí en realidad por una casualidad, viendo una película. Ese es otro tema. Nos
nos pasa que a veces sentimos que la paz es algo irreal, que es algo idílico, que es algo que está, que no ocurre. Y de pronto yo vi una película, que les recomiendo que la vean, que cuenta esta historia sobre eso que ocurrió en la Navidad de 1914. En 1914 empezaba la Primera Guerra Mundial. Los países que estaban involucrados, que al final acabaron siendo 32 países, es decir, realmente fue un conflicto que involucró a muchísimas naciones y que por tanto hizo muchísimo daño en gran parte del territorio planetario. Y esto que ocurrió es algo que sucede muy a menudo, pero que los medios, insisto, no cuentan. En esa Navidad, en un paraje en Bélgica, estaban enfrentados el bando de los aliados y el bando de los alemanes. Y era en la noche de Navidad, esa noche que todos anhelamos estar con la familia, estar tranquilos. Y de pronto alguien empezó a cantar justamente la canción, esta canción que nos transporta a todos, Noche de Paz en alemán. Y sucedió que de pronto empezaron a responder del bando contrario con más villancicos. ¿Y qué acabaron haciendo? Los que antes eran enemigos, los que antes estaban enfrentándose en el campo de batalla, debemos de recordar que la Primera Guerra Mundial fue lo que se llama la última guerra de trincheras, es decir, que los bandos que se enfrentaban, que estaban matándose literalmente entre ellos, pues tenían una distancia muy corta con una parte a la que se le llama todavía o se le conoce como la tierra de nadie. La tierra de nadie era ese lugar donde pues se llevaba a cabo el conflicto. Es decir, que estaban muy cerca como para escucharse, como para sentirse, como para palparse. Entonces deciden empezar a cantar villancicos y lo que sucede a continuación es una historia mágica que seguramente contaremos en la siguiente parte. Y es que es mágico, efectivamente, mientras tú lo narrabas se me ponía un poco los pelos de punta y decía, wow, el ser humano es el mismo, como tú lo resaltabas muy bien al inicio, con tus mismas necesidades, tus mismos sueños, qué mejor cosa que justo en Navidad alguien inicie con el cántico de Noche de Paz. Muchísimas gracias a Cristina Ávila, directora de Corresponsal de Paz, por esta primera intervención en su especial de Navidad de Modo Paz. Quédense con nosotros que al regresar continuaremos con esta interesante historia de la noche de Navidad. Enseguida regresamos con su programa Modo Paz, Ecuador, por una cultura no violenta. Bienvenidos de regreso a su segmento Constructores de Paz, donde tenemos la presencia de una invitada muy especial en este, su especial de Navidad. Contamos aquí con Cristina Ávila, directora de Corresponsal de Paz, quien nos acompaña desde México. Bienvenida nuevamente, Cristina. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, les contaba en el segmento anterior de esta historia mágica que nos suena como un cuento de hadas, un cuento irreal, un cuento de Navidad justamente, pero que sucedió y es posible documentarse, aunque con cierta dificultad, sobre esta historia que sucedió en Navidad de 1914. Durante la primera Navidad de la Primera Guerra Mundial, y ahí empieza a cantar alguien los villancicos, empiezan a salir los combatientes, los antes enemigos, y empiezan a compartir todo lo que sus gobiernos les habían enviado para aquella Navidad, chocolates, vino, y empieza una camaradería, y se juntan todos en esa tierra de nadie, en ese espacio que decía yo que es la tierra de nadie, donde antes se mataban, que era el espacio que los dividía, las trincheras, empiezan, allí salen, y lo que era la tierra de nadie se convierte en la tierra de todos, y empiezan, de todas las nacionalidades que estaban ahí antes matándose, a compartirse regalos, a abrazarse, no se entienden en sus lenguas, pero se hacen entender, porque es una noche mágica, es la noche de Navidad. Entonces empieza todo, dejan de ser enemigos. Termina la noche de Navidad y al día siguiente siguen siendo amigos, esos antes enemigos, deciden salir a jugar fútbol, deciden empezar a enseñarse fotos, que por aquel entonces empezaba la fotografía, fotos de sus familias, todo el mundo añoraba sus hogares, y aquello se convierte realmente en un campo que antes había estado lleno de muertos. De hecho, lo que cuentan los historiadores es que
antes de empezar el partido de fútbol o los partidos de fútbol y todas estas actividades, deciden juntos los antes enemigos, insisto, enterrar a sus muertos, darles honores. Y como había católicos y había protestantes, y lo que se quiere es buscar un punto medio, un cómo no entrar en conflicto, deciden y eligen el Salmo 23. El Salmo 23, que es tan común para los católicos como para los protestantes. Rezan el Salmo 23, sepultan a sus muertos con toda dignidad, con todos honores, y entonces sigue la camaradería, siguen jugando a fútbol. Y esta tregua que empezó y que se propuso entre ellos, ellos dijeron, bueno, va, es solamente en Navidad. Pero llega a ser tanto la unión tan rápida entre hombres que están congelados en medio de la nada, que están todos deseando no morir, que de pronto deciden tampoco matar y están añorando sus hogares. Entonces esa tregua se va extendiendo, pasa Navidad, llega Año Nuevo, empieza enero y hasta muy, muy, muy entrado enero, casi llegando a febrero, es que los gobiernos deciden intervenir. Los gobiernos deciden intervenir porque no les parece bien que esa tregua se vaya extendiendo y que los hombres no se maten, porque los gobiernos habían gastado muchísimos medios y dinero en que esa guerra sucediera. Y esto es lo que nos deja esta historia. Los hombres de a pie quieren vivir, los hombres de a pie quieren la paz. Esos hombres habían estado mandados a matar al supuesto enemigo, que de pronto descubren que el enemigo se parece mucho a ellos, es muy similar a ellos, y ya no quieren matarlo. Hay pruebas, muy pocas pruebas, porque también los medios de comunicación de aquel entonces decidieron acallar por completo esta historia, no la contaron, no se supo de esta historia. Los gobiernos, captaron todo aquello, o sea, lo censuraron, no dejaron que nadie supiera de lo que había ocurrido entre los hombres de a pie de tres bandos enfrentados. Y sin embargo, todavía quedaron algunas cartas, algunos telegramas que se enviaron, y estos soldados le contaban a sus familias cómo los otros soldados eran muy similares a ellos. Esto fue lo que ocurrió, esto es lo que puede ocurrir en todas las guerras. Qué hermoso mensaje de empatía y compasión que se dio a través de esta magia de aquella noche, y luego tuvo lamentablemente que ser parado por sus máximos líderes, ¿no? Y la prensa. Y un poco para hablar ya del legado, de ese mensaje tan importante, ¿cuál crees tú, Cristina, que es el mensaje que nos da la humanidad, esta interacción que pasó aquella noche? Para mí hay dos. Una, que los seres humanos, insisto, somos muy similares, aunque nos hacen pensar tanto medios como gobiernos, que somos sumamente diferentes y que hay que enfrentarnos, y que uno nos va a quitar el territorio o las provisiones, o siempre nos están creando al enemigo. Esta es la narrativa constante que encontramos en los medios. Cuando en México llegan los inmigrantes, cuando en Estados Unidos llegan los inmigrantes, siempre es el miedo al otro, nos van creando el miedo al otro. Esta narrativa impide que nos encontremos en esa tierra de todos y que siempre vivamos en la tierra de nadie, donde todo el conflicto ocurre, cuando en realidad lo que queremos es hermanarnos. Y lo que esta historia nos enseña es, uno, que los medios de comunicación y los gobiernos siempre nos están metiendo el miedo al otro, y dos, en realidad, los seres humanos de a pie somos tan similares, queremos tan las mismas cosas, que en cualquier momento, incluso en medio de una de las peores guerras, podemos hacer esfuerzos por hermanarnos. Este es el legado de la historia de la noche de Navidad, que sí ocurrió, y que les recomiendo que lo puedan ver en una película o lo puedan leer en mi libro, La Paz que sí existe y los periodistas ignoran. Muchísimas gracias, Cristina, por este hermoso mensaje que nos has traído el día de hoy, de Navidad, justamente, para compartir con nuestra familia de Modo Paz. Qué hermoso mensaje. Queremos agradecer por tu participación en este tu programa Modo Paz. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad de estar justamente esta noche mágica con ustedes, hermanándonos desde México hasta Ecuador y hasta donde llegue. Y la que escuchan por ahí llorar es mi gatita, que se llama Paz, justamente en honor a todo lo que hacemos. Muy feliz Navidad les deseamos desde México a quienes nos estén siguiendo en este programa.
Muchísimas gracias, Cristina. El abrazo es correspondido. Un abrazo gigante desde Ecuador hasta México. Un abrazo de paz. Queridos amigos, con esto hemos llegado al cierre de su segmento en este especial de Navidad, Constructores de Paz. Muchísimas gracias por la presencia de Cristina Ávila, directora de Corresponsal de Paz, que nos acompañó hoy desde México. Con esto, queridos amigos, damos también por terminado su programa en este especial navideño de Modo Paz. Y como siempre, no me quiero ir sin antes dejarlos acompañados de una melodía, por supuesto, alusiva a la paz. Y no podría ser de otra manera que dejarlos acompañados de Noche de Paz. Que disfruten mucho, que hayan tenido una hermosa noche de paz y que estén teniendo un maravilloso y pacífico día de Navidad. Conmigo será hasta el próximo año en su programa Modo Paz. Que disfruten de la canción Noche de Paz. Esto fue Modo Paz, Ecuador, por una cultura no violenta. Un espacio que invita a una reflexión para la acción en materia de paz y prevención de conflictos. Bajo la conducción de Mónica Ingarévalo.